¿Qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal de su amigo el Plecker29. Como habrá notado en el título y si no en la miniatura, así es gente. Ya tenemos las primeras filtraciones de lo que va a ser el pase de batalla temporada 1 PUBG Mobile. Ya tenemos esas filtraciones. Obviamente estas filtraciones son nombres, pero de los nombres sacamos la temática de lo que va a tratar el pase de batalla. Y obviamente lo que más nos importa, que son las skins. Ya las monedas, ya los UCs, ya sabemos que nos lo regresan. Lo que importa, qué skins, cuántas skins, de qué va a tratar cada skin. Es lo importante y lo que vamos a checar en este video. Pues bueno gente, vamos a arrancar de lleno. En primera se empiezan a filtrar lo que serían 3 skins que vamos a tener dentro del juego. Vamos a tener una skin de Scar L, vamos a tener una skin de M24 y una skin de Uzi. Y pues bueno, la temática arrancando con los nombres de estas armas es, al menos la skin de la Scar L lleva el nombre de Dios de las Mareas. Dios de las Mareas, pues ya se nos viene las mareas, agua gente. Ya se hablaba antes que posiblemente el pase de batalla que tengamos de la temporada 1 sea con temática de mar. Pasamos a lo siguiente y es un set. ¿Qué significa set? Significa conjunto, traje. Pues bueno, el conjunto es Dios de las Mareas. Vamos a tener un conjunto parecido, yo creo que a Poseidón. O parecido a este del Aquaman, ahí vamos a andar de sirenos con nuestro tridente. Porque la temática es esa, gente, o sea, va a ser del mar. Tenemos el otro traje que es el del acechador nocturno, así es como se presenta. El siguiente que tenemos, que es otro traje, gente. El siguiente, mi gente, que es el conjunto de depredador marino. Esto es otra skin, ya vamos 3 skins gente hasta el momento. Y tenemos otro set más que es el de Waver Breaker gente. Recuerden que dentro del pase de batalla hay varios conjuntos. Están los de elección, están los primeros que te dan. Está el de nivel 50, están los que puedes comprar por puntos de Royal Pass. Hay varios conjuntos que se pueden obtener, así que no todos estos que estamos viendo pueden estar dentro del pase. Algunos sí, pero otros pueden estar en la tienda de compra de puntos con puntos de Royal Pass. Así que tranquilícense gente, si todos estos llegaran a estar, qué brutalidad, de verdad se agradecería muchísimo. Pasando a lo siguiente mi gente, tenemos el siguiente que es la motocicleta del trono de concha. Esta motocicleta puede estar dentro del pase, pero recuerden que así nos hicieron en su tercer aniversario. Según iban a meter una skin de buggy, pero la metieron en compra de puntos Royal Pass en la tienda, así que no venía dentro del pase, por lo que no nos sirve. Tenemos el paracaídas del predador marino, ahí lo tenemos confirmado. También tenemos otra skin, mi gente, tenemos otra skin de granada, igual del Marine Predator, por lo que estamos viendo muchos con este tipo de nombre, así que posiblemente las skins que estén dentro del pase son los que lleven el nombre de Predator. Así que es cuestión de esperar en cuanto salgan las imágenes, aquí solo tenemos los nombres, pero la temática pues ya la sabemos. Vamos a tener un adornito del Dios de las Mareas. Estos adornos pues son los de la mochila. Tenemos un baile del acechador nocturno. También tenemos un bailecito por ahí. Tenemos un avatar del Royal Pass, gente. Un avatar, la verdad, un personaje. Pero no sé qué sea, siendo honestos. Tenemos otro avatar frame. Otro avatar frame del Royal Pass. Otro personaje. Según yo, avatar es como personaje, como un muñeco. Algo así, gente. Esas son las skins que se promete que va a estar dentro del pase de batalla. El set, les repito, son bastantes. Posiblemente alguno de esos estén dentro de la tienda de puntos de Royal Pass. Así que es cuestión de esperar, gente, que salgan las imágenes para ya poder ver las skins. Con esto ya sabemos la temática y con esto ya sabemos lo que van a ser las skins y qué tipo de skins. Ya vimos que es de granada, de mochila, de paracaídas, motocicleta, varios sets. Tenemos adornos, claro que sí, como no. Lo mismo que siempre tenemos dentro de todos los pases, tenemos lo que son bailes. Solo queda esperar
pues a que salga toda la información hablando en el tema de las imágenes. A que salgan las imágenes para poder checar lo visual. Pero bueno, gente, ahí tienen ya la información de todo lo nuevo que se viene en este pase de batalla. De qué va a tratar la temática y cuáles son las skins que vamos a tener. El nombre de las skins que vamos a tener dentro de este pase de batalla sesión 1. Dentro de este pase de batalla sesión 1. Nueva temporada de PUBG Mobile. Si te gustó este videito, no olvides dejarme un buen likeazo, que eso me ayudará un montón. Compártelo con tus amigos para que también se informen de todo lo nuevo que se viene dentro de PUBG Mobile. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos un nuevo video al canal. Yo me despido, mi gente. Yo soy Plecker. Nos vemos en un próximo video. Bye.